Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. El comunicador Ramón Tolentino advierte a DJ Nabil que una banda de delincuentes está detrás de él, luego de que el panelista de Alofoque Radio Show divulgara imágenes del atraco a su equipo de trabajo el pasado sábado. Tolentino advirtió sobre las posibles consecuencias que esto podría tener para DJ Nabil y otros miembros si no toma ciertas medidas para protegerse. Tolentino ha sido muy elocuente en sus advertencias e incluso ha llegado a contactar directamente a DJ Nabil para alertarlo de este peligro inminente. Ramón Tolentino expone la amenaza de las pandillas y cómo le han puesto precio a la cabeza del popular DJ Nabil. Conozca los detalles sobre quién puede haber estado detrás de este acto oscuro y peligroso. En este vídeo, Ramón Tolentino advierte a DJ Nabil sobre una banda de delincuentes que lo persiguen. Por otro lado, en estos momentos está en circulación un vídeo en el que es posible apreciar el momento en que ocurre un fuerte accidente de tránsito ocurrido frente a la iglesia de Lincoln en la calle Real, en Tamboril, el cual dejó a un joven en estado delicado de salud. El afectado fue identificada como Jordin Césped, de 18 años de edad, quien venía a bordo de un motor en el momento en que un carro se aproximaba en dirección contraria a este. El otro vehículo no pudo frenar por completo, y sucedió la desgracia el pasado sábado. Trascendió que el joven fue trasladado rápidamente al Centro de Salud José María Cabral Ibáez de la ciudad de Santiago, donde fue ingresado en el área de emergencia debido a las lesiones que afectaron su pierna izquierda. Actualmente, el señor Carlos Césped, padre del agredido, pide que el conductor del otro vehículo involucrado, un Honda Accord de color blanco que frenó de golpe motivando la maniobra del joven, se presente para que responda por este hecho. El joven, que ahora mismo se encuentra recibiendo atenciones médicas, trabajaba en la Flor Dominicana de Tamboril, y en su tiempo libre se desenvuelve como delivery en el negocio del señor identificado como Pedro. Favor difundir esta información para esperar que el responsable se comunique con el padre del perjudicado al número 829-815-32-12.